presentación mundial del nuevo Audi Q5 en Los Cabos, México. Noche Black and White en ASESAC para presentar esta edición limitada de la Defender Black and White. Conferencia de prensa de presentación del Rally Dakar 2017 desde el Mariscal López Shopping. Clase A presente en el cierre de actividades del grupo BMW para su marca Mini desde México. El hipódromo de la ciudad de Buenos Aires fue el escenario donde presentaron el nuevo Chevrolet Cruze 5. Hola y bienvenidos a Clase A. El Audi Center de Diesa Sociedad Anónima nos recibe aquí en Avenida San Martín y del Maestro para la emisión del programa de la semana. ¿Qué tal, amigos? Así arrancamos el programa, bueno, con muchas actividades, sobre todo a nivel internacional, como ya pudimos ver en las imágenes de avances. Asistimos al cierre de actividades del grupo BMW para su marca Mini en la Ciudad de México. También estuvimos en la presentación del nuevo Chevrolet Cruze en su versión hatch en la Ciudad de Buenos Aires. Y aquí a nivel local estuvimos en la presentación y conferencia de prensa justamente del Dakar 2017 que arrancará los primeros días de enero. Bueno, y completando un poco este cúmulo de actividades acá a nivel local, estuvimos en el showroom de ASESAC para su marca Land Rover presentando la edición limitada Black and White de la Defender. Arrancamos el primer bloque con lo que fue la presentación de la nueva generación del Audi Q5 en la ciudad de Los Cabos, México. Así es, pudimos probar esta nueva generación del Audi Q5, justamente todas sus cualidades, tanto en pista como en un entorno más off-road. En la ocasión justamente conversamos con Gabriel Ramírez, quien es el jefe de producto de Audi, quien nos explica y nos brinda las principales características de esta nueva generación del Audi Q5. Desde Los Cabos, México, imágenes de lo que fue la presentación de la nueva generación del Audi Q5. Presentación de la nueva generación del Audi Q5 aquí desde Los Cabos, en la República de México. Estamos compartiendo esta nota con Gabriel Ramírez, el jefe de productos y precios de Audi. Y bueno, Gabriel, un gusto tenerte con nosotros. Coméntanos qué trae esta nueva generación del Audi Q5. Bueno, está, como tú mencionas, es nueva Q5 y es totalmente nueva. Todo desde el piso hacia arriba ha sido rediseñado y revisado. Como pueden ver, pues el diseño es una evolución del diseño de la muy exitosa Audi Q5 primera generación. Y pues buscamos llevar este nuevo modelo a unos niveles más altos de satisfacción al cliente y de deleite al cliente. Gabriel, sabemos que todo ha evolucionado en el Audi Q5 y sobre todo la parte de tecnología, conectividad, también, por supuesto, eficiencia y performance. Eso es así. Una de las cosas que ha cambiado y que trae de nuevo la nueva Q5 es el sistema 4 con tecnología Ultra. Este nuevo sistema de 4 trae lo que estamos acostumbrados del 4, de que tiene tracción en las cuatro ruedas permanente, pero tiene la nueva eficiencia que tanto buscan los clientes. Una cosa que también se da y una manera bastante peculiar, cuando apareció la primera generación del Audi Q5 eran pocos las marcas que estaban compitiendo en este segmento, y hoy día tenemos nuevos competidores, nuevos concursantes en esta categoría.
¿Cómo enfrenta esa realidad el Audi Q5 con esta generación? Bueno, eso es muy cierto. El campo predictivo donde estará Q5 ha cambiado drásticamente desde que se lanzó la primera generación. Cuando se lanzó la primera generación solamente eran 2 competidores y ahora hay sobre 8. Así que lo que estamos buscando es seguir siendo líderes en el segmento como lo hicimos con la primera generación, llevar eso y continuar siendo líderes en la nueva generación. Una cosa que buscamos es apelar a nuestros clientes existentes y también buscar nuevos clientes, y esto lo hacemos con esta nueva generación de Q5 que ha sido mejorada en todo y cada uno de los detalles que se tiene previsto. También esta nueva generación de Audi Q5 va a estar fabricada aquí en México. Eso es correcto, la nueva Q5 estrena no solamente una nueva Q5, sino que estrenamos una nueva planta. Recientemente en septiembre se inauguró la planta en San José Chiapa, aquí en México, y esta planta va a ser la que va a producir la nueva Q5 para todo el mundo. Latinoamérica y los otros mercados, ¿cuándo estarían recibiendo este producto? Eso varía dependiendo del mercado, pero en la región estamos esperando que la nueva Q5 esté llegando entre abril y mayo del año 2017. Del año 2017. Correcto. ¿Van a haber, niveles de equipamiento diferentes? ¿Van a ser cuántas versiones? Bueno, depende del mercado, decide cuántas versiones van a tener, pero sí vamos a tener nuevas líneas. Antes solamente había una Q5, ahora va a haber una Q5 Basic, va a haber una Q5 Sport y una Design. Además de esto, vamos a tener diferentes motores. Vamos a tener un motor de 2 litros TFSI con 252 caballos de fuerza. Vamos a tener un motor de 2 litros TDI con 190 caballos de fuerza. Y un poco más adelante vamos a tener un motor 3 litros TDI con sobre 50 caballos de fuerza. Excelente. Bueno, no sé si hay alguna cosa más que quisieras transmitir a los televidentes. Bueno, esta nueva Q5, una de las cosas que más impresionantes que tiene es los interiores y la capacidad que tiene en cuanto a sistemas de asistencia. Y son equipamientos que acostumbramos a ver en modelos de gama alta y que han ido haciendo su camino hasta este segmento tan competitivo. Excelente, bueno, aquí desde Los Cabos, en la presentación de la nueva generación del Audi Q5. Yeah.